Bueno, para este perchero decidí utilizar un deck, que es una madera dura que se usa para los pisos y se consigue en los supermercados de construcción. Pueden reemplazarlo también por alguna tabla de un grosor importante. Y vamos a utilizar para pintar el color grafito de las Chalk Paint. Con una mano va a ser suficiente, ya que su poder cubritivo es excelente. Bueno, esta pintura tiene la particularidad de poder ser aplicada directamente sin ninguna base. Tiene un acabado completamente mate. Y una vez que esté seco, vamos a lijar para producir un desgastado natural que creo que va a ayudar a lograr el efecto buscado. Una vez seco, vamos a lijar profundizando en las aristas y en los bordes para producir un desgastado. Vamos a proteger el trabajo con una mano del barniz extra mate para pintura a la tiza, para que justamente se mantenga ese acabado que tiene la pintura. Vamos a partir de un recorte de lienzo de algodón de aproximadamente 16 centímetros de lado con los bordes deflecados. Colocamos un stencil con forma de estrella y con cinta de papel vamos a tapar todos los lugares donde no queremos que el adhesivo se introduzca. Vamos a colocar adhesivo textil. Este adhesivo es termoactivo. ¿Qué significa? Que se activa con calor. Al momento de colocar el foil, en unos instantes les voy a mostrar cómo. Retiramos el stencil y dejamos secar el adhesivo. Una vez que el adhesivo está seco, vamos a estampar el foil. ¿De qué forma? Colocamos la tela con el adhesivo hacia arriba, el foil con el color hacia nosotros. Vamos a colocar un papel para que la plancha no toque el foil y vamos a darle calor entonces al adhesivo para que se active. Bueno, ya estampé el foil chocolate y el cobre rosado. Voy a hacer lo mismo en esta borla de hilo de algodón a la cual ya le coloqué el adhesivo textil y que ya está seco. Entonces procedemos igual, colocamos el foil, un papel o una tela por arriba y planchamos para darle calor. Una vez que se enfría, con el calor de la plancha, vamos a retirar el foil y bueno, vamos a ver qué pasa. El foil se adhirió al sector donde estaba el adhesivo. Bueno, acá está el resultado del foil chocolate divino. En estos lugares donde se ve un poco la tela de fondo es porque coloqué menos adhesivo textil. Acá lo mismo, en el cobre rosado. Y en esta borla también quise hacer como un desgastado, por lo tanto coloqué el adhesivo solo en algunas partes. Bueno, entonces una vez lista la estampa, vamos a adherirla a un recorte de fibrofácil de 15 por 15 centímetros, al cual le di una mano de base acrílica, ya que el lienzo es finito. Si trabajamos con gabardina, tusor o alguna otra tela de mayor grosor, podemos evitar el paso de dar la base blanca. Entonces colocamos adhesivo por debajo y colocamos nuevamente adhesivo por arriba para cumplir la función de barniz, ya que este adhesivo es adhesivo y barniz, protegiendo de esta forma la tela. Bueno, una vez listo, solo nos queda pegar con cola de carpintero, ponerle unos lindos ganchos y listo el perchero. Espero que les haya gustado, que lo hagan
Y me despido. Hasta la próxima. Un beso a Hermi, a Pinturas Eterna, y gracias a todos.